Amigos, soy yo, Amalia, de nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Te recuerdo que el PDF zip digital de mis patterns lo encuentras en mi tienda. Muchas gracias por tu apoyo. Bien, ¿estás listo? Ahora vamos. Hoy día vamos a crear el bundle número 43. Dos mágicos. Un pingüinito y un hombre de nieve. Siempre seguimos con la misma línea para decorar la mesa. Aquí ya lo tengo ya recortado en la cartulina blanca. Lo he delineado con el marcador negro. Si no deseas delinearlo, puedes solamente usar el lápiz. Y aquí está su base. He elegido cartulina dorada brillante. Si no quieres usarlo para que sea en la base paradito de esta manera, solamente puedes usar el diseño como está aquí. Bien, como siempre, vamos a utilizar escarcha, colores acrílicos y mucha imaginación. ¡Vamos! Ahora. Vamos a utilizar una brocha, siempre punta cuadrada. Si ustedes desean, pueden usar otro tipo de brochas. Yo voy a usar esta. Bien, normalmente el hombrecito de nieve es gorrito negro y chalina de colores, ¿verdad? Yo esta vez voy a cambiar. Voy a darle un tono azul con verde. Verde, blanco y dorado. ¿Qué les parece? Bien, vamos a iniciar entonces con el color más claro, siempre utilizando el color más claro en su brochita para que sea más fácil para limpiarlo. Y cuando utilicen el siguiente color, no se manche. Bien, voy a utilizar entonces para sus manitos, sí, este de aquí, el dorado, que es una especie de dorado. Le voy a poner de la escarcha dorada. Voy a hacer un cambio. Normalmente, pues se usa el de color marrón, ¿verdad? De la maderita. Yo esta vez voy a cambiar un poco en los tonos. Dejamos secar un poco y quitamos el exceso. Esta vez quiero darle las manitos brillantes. ¿Qué les parece? Y el sombrero también será brillante. Quitamos el exceso y ahora voy a pintar su sombrero. Ahora le pongo la escarcha encima. Quitamos el exceso. He pintado su nariz no de color naranja, sino de color marrón. Está quedando divino, ¿verdad? Ahora le vamos a pintar la chalinita color verde para cambiar su tono. Ahora su chalinita será de verde y rojo. Con mucha tranquilidad, usando siempre la punta, por favor, la punta de su brochita. Y lo van pintando las rayitas. Con calma, con mucha tranquilidad. Esperan que seque y para que se una al otro color. Y así va quedando. Dejando que sean el diseño de líneas verticales y horizontales para que parezca una chalina de verdad.
las líneas verticales. Hemos hecho horizontales, ahora vertical. Dejamos acá y las mejillitas será con el fosforescente rosado. Voy a ponerle aquí fosforescente amarillo, ay, para que se cae en las puntas de su chalina. Voy a acercar para que puedas verlo. Divino, ¿verdad? Ahora lo dejamos secar. Ahora para el pingüinito le he puesto el piquito y los pies color rosado. Ahora voy a usar el color casi oro viejo dorado. Para los audífonos y le voy a poner la escarcha dorada. Variándolo. Y claro, en todo el cuerpo tendrá que ser negrito, ¿no? Pero el dorado le dará un tono para que se vea brillante. Quitamos el exceso y va a quedar su audífono brillante. Ahora vamos a pintarlo todo de negro y el pingüino también ya estará listo. Así de fácil, ¿verdad? Ahora lo pintaremos todo de negrito. Nuestro pingüinito estará casi listo. Dejamos secar bien. Usando siempre las esquinas de nuestra brochita. Por último. Dejamos secar. Nuestro pingüinito estará listo. Ya está listo nuestros dos diseños. El hombrecito de nieve y pingüinín. Súper brillantes.